Hola, soy Jessica Hoyos Morales de Colombia y soy la ganadora del premio Global Health Advocacy Chainmaker. Por fin, al impuesto de las bebidas azucaradas costó más de 8 años porque había mucha interferencia en la industria. Finalmente se logró y cuando lo logramos fue demandada esta norma para que no cumpliera. Se demandó ante la Corte Constitucional. Recogimos más de 8.000 firmas de ciudadanos y se los entregamos a los magistrados diciéndole, aquí está la ciudadanía diciéndole, por favor, decida a favor de la salud. Y también incluso fuimos al frente de la Corte Constitucional a hacer plantones exigiendo. Finalmente, la Corte Constitucional decide que es constitucional los impuestos. Es una medida muy importante y con dos argumentos. Uno primero dice que la libertad de empresa no puede nunca afectar el derecho a la salud. Y otra es que la Corte Constitucional reconoce por primera vez que los ultraprocesados y las bebidas azucaradas son nocivas para la salud. Y hoy en día en Colombia pues merecemos cosas mejores que no el engaño que siempre ofrece la industria.